Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, welcome to the class. Bienvenidos. Good evening. Good evening, welcome, welcome. Okay, let me see. ¿Dónde están ustedes? Está Homie, aquí está el grupo, okay. Okay. Con esto me está tocando súper pesado porque termino la clase a las 8 y luego voy con ustedes. Es like, yeah, el cambio es. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Todo sea por enseñarles. Okay, welcome. ¿Qué supieron de Carlos? ¿Está bien? Sí, hasta aquí, teacher. Entonces, Carlos. ¿Cómo está? How are you? Comprobé que hierba mala nunca muere otra vez. Ay, Carlos. Otra vez. Oh, my God, eso me preocupa. Sí. ¿Usted cree que como cuando yo estaba chiquita, yo creía que era inmortal? Por eso les daba sustos a mis papás a cada rato. Aún te doy sustos, me creo inmortal. Pero ya todo bien, Carlos. ¿Se siente bien? Yep. Gracias a Dios no perdí el apetito. Sigo comiendo bien. Y muerto que come no se enferma. No, bueno, no, al final creo que es al revés. Muerto que come no se enferma. Yo creo que es al revés. El medicamento. Todavía. Pero qué bueno que está bien, Carlos. Escuché que mencionó un sangrado. Eso supongo que ya paró, ¿verdad? Ya, porque sí. Ya está leve. Sí, ya no está, no como ayer, pero ya está. Ok, me alegra que esté aquí con nosotros y que ya esté mejor, ¿verdad? Aunque es enfermo que come, no muere, ¿verdad? Creo que es, I think it's something like that. No muerto que come, no se enferma. Like. Es que soy zurdo, veo todo al revés. Por eso. Sí, Carlos. Ok, good. Thank you. Bueno, voy a tenerlo acá. Good. Ok, bueno. Welcome to this class again. I'm just gonna, necesito ir para su presentación because estaba en la otra presentación anterior. Siempre al iniciar clase vamos a hacer lo mismo. We're gonna do the same thing every class. Iniciamos with the date. Escribamos la fecha, por favor. Ya saben cómo escribir fechas. Yeah, yo sé. He escuchado que está lloviendo muy fuerte en algunos lugares. Espero que estén bien, a salvo, ¿verdad? Principalmente eso. Okay, ¿se vienen fechas ahí? Okay. Solo tengo 3 dates. Bueno, 1 date. Solo una fecha me han mandado. What? Los demás? What is happening? Hey, solo tengo una fecha. What? No están consultando a San Google, ¿verdad? Ok, me había alegrado, pensé que era otra fecha que me habían mandado y era un mensaje. Tuesday. Ok, ya encontré un errorcito por ahí. Recuerden, el orden de los factores sí altera el producto. No estaba copiando. Ah, okay.
De los errores se aprende. Okay, it's okay. Había otro error ahí. What? No. Y les recuerdo que hoy es 5 de julio. It's 5th. Ya estamos viviendo en el futuro por ahí. The capital letters. También olvidamos the capital letters. Pero miren, de aquí se van aprendiendo por lo menos a decir la fecha en inglés. I swear, se los prometo. Todos los días, it's gonna be interesting. Okay, let's do. I'm gonna go here, then I go with attendance. Después asistencia, then I go with attendance, okay. The day is Tuesday, right? This is the day, Tuesday. Capital letter, the first letter, capital letter. July, capital letter. Then, today is the 5th. 5th. And then it's 2022. Like that. 2022. Aunque yo realmente siento que nunca superamos el 2020. Siento que a veces que seguimos viviendo en el 2020. I feel like that all the time. Por cierto, cuídense. Take care. Take care. Ah, en inglés hacemos esto. Para que les quede claro porque lo vi por ahí. Okay. We don't do that in English. Don't. It's just like that. Okay. Cuídense. Hay mucha gente que ha salido contagiada de COVID últimamente. Like a lot of people. Como la mascarilla ya es como, bueno, ya no existe el COVID. Vivamos como antes. But it's there. Todavía está ahí afuera, así que tengamos mucho cuidado. La gente dice, cuando estábamos en pandemia, y yo como, estamos. Estamos. Estábamos en cuarentena, que es different. We were in a quarantine, but now we're still in a pandemic. We're still there. Y las que vienen, me dice un doctor. Okay, let's go here. And today, sorry, the attendance, por estarles esperando, ya iba a olvidarlo. No, it's impossible. Okay, let me see. There you go. Teacher, solo regáleme un minuto. Por supuesto. Equipo, el personal que está bajo mi cargo, como le decía la licenciada Hani temprano, necesito que por favor tengan encendidas sus cámaras y algún otro reglamento que los supervisores les van a dar las indicaciones. Por lo menos los que están bajo mi cargo, necesito que estén o que estén para trabajan para Farmacias La Vida, tengan las cámaras encendidas y por favor, estemos pendientes con el listado y conectarnos. Ya recibimos con la licenciada Hani un par de llamaditos de atención y creo que Lee Hani va a hablar con cada departamento. Esto de verdad es algo bien importante. Sabemos que habemos varios que no sabemos mucho, pero hacemos todo el esfuerzo necesario para poder querer aprender. Y los que ya saben, pues háganos el favor de tener sus cámaras encendidas y apoyarnos. Y no es obligación apoyar, pero sí es obligación tener las cámaras encendidas. Y por favor, respetar un poquito. Se está dando mucho la falta de respeto en el vestuario y tener las computadoras con las cámaras que sí funcionan, que sí sabemos que funcionan, pero las apagan porque de repente tenemos a un familiar ahí cerca o ponemos a un niño que esté hablando o algo. Mucho cuidado con esto y activemos el micrófono solo para cuando nos toque estar en sala o la teacher nos consulte algo o queremos consultarlo, como ya daban las indicaciones al principio. Pero así, ahí sí, la personal que está bajo mi cargo, les solicito de favor que apoyemos esto, ya que las llamadas de atención no son solo para Lijani ni para mí, sino que también para la teacher. Entonces, por favor, yo creo que ya somos adultos y necesitamos tener más responsabilidad. Gracias teacher, y disculpen. No, don't worry, it's okay. Bueno, sí, siempre, ¿verdad? Los reglamentos a seguir, porque recuerden que la clase, aunque solo por momentito veamos que ingresa alguien ahí, queda grabada. Entonces yo tengo un supervisor que él vuelve a ver la clase para ver que todo se esté cumpliendo. So, yeah, it's true. It's like that. Okay, but thank you por recordarlo. Thank you very much. Okay, let's go with the attendance. Ya saben, I'm here or present. En camaritas encendidas. Yes, ya si les queda tiempo hacerse un peinadito ahí, yes, do it. Okay, let's go. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Okay.
Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, I'm here. Diana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Catherine Yamilet Guadrón Hernández. Good evening, I'm here. Teacher, yo tengo la cámara apagada en este momento porque voy recibiendo la clase en el bus. Okay. Y cuando llegue a casa, yo la enciendo. Ok, siempre mándeme ahí el mensajito, ¿verdad? Porque ahí yo sé por qué es. ¿Se lo envié? ¿Ya se lo envié? Ok, ya lo reviso. Thank you. Thank you. Hani Marisol Navarro Morales. Present, present. Ok. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. José Miguel Catalán Alfaro. Okay. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, present. Okay. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Mario, me ayuda con el nombre completo, please. Marlene Arlí Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Good evening, present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Hello, I'm here. Okay, thank you. A ver, le voy a ayudar con el nombre, Mario. Ya vi que me lo mandó al chat. Okay. Siempre antes de ingresar a la sección, se puede cambiar el nombre para que le salga más fácil, pero ahí está. Excellent, like that. Teacher. Marta Lidia publicó que va tarde. Ah, okay, okay. Bueno, esperemos que cualquier minuto que se conecte cuenta. Every single minute counts. Eso sí, yo no sé si ya les comentaron, a ver, eso no se lo puedo decir aquí porque no están, pero igual, las personas que se han inscrito y que han decaído bastante en conexión, ¿verdad? Solamente que esté así como lloviendo y se justifique, pues podemos suspender esa clase de esa persona. Pero de lo contrario, el MINED ha suspendido las clases que el MINED rige, ¿verdad? Pero nosotros somos una institución que no somos regidos por el MINED, ¿okay? Somos regidos por INSAFORP. Entonces es muy distinto el reglamento, todo es hasta que INSAFORP no saque un comunicado, ¿okay? No podemos hacer nada. Entonces es como, les decía los del otro grupo, no van a ir a decir como, ah, lo vamos a demandar porque están dando clases. No, it's different. Aquí es muy, muy diferente. Ok, so, hay que intentar estar presentes, solamente si hay una complicación muy grande, porque yo recuerdo que empezamos bien fuertes. Everybody was, were here, like, todos estaban aquí, se conectaban, like that. Pero después como que hemos ido decayendo un poco. Por ejemplo, el día de ayer, déjenme ver la asistencia. Y aquí les dan seguimiento. Ustedes saben que les llaman si no se conectan. El día de ayer me faltaron 5 personas. Aquí está todo. Mire, comenta que de parte del lugar de trabajo. Ahí sale las 7 de trabajar. Una persona. El día de ayer envió un mensaje diciendo que se encontraba mal de salud. Se le llamó, se envía el buzón de voz. Aquí me aparecen todos los comentarios de las personas que no se conectaron porque hay que darles un seguimiento al día siguiente. Y no es que nosotros querramos pasarnos de estrictos, es que es INSAFORP. Y hay que entender que pues ellos les están pagando el curso de inglés porque ellos le pagan a la academia por el curso de inglés, ¿verdad? O sea, ellos quieren saber que ese dinero se está aprovechando. That's what they want to know. Por eso es que son tan estrictos, ¿verdad?
como cuando usted mantiene a alguien en su casa, quiere saber que está haciendo buen uso de ese dinero, ¿verdad? Que no está de malgastando ni está haciendo otras cosas, yes. Entonces, si Kierna que tiene problemas de conexión, está inestable el internet. Me imagino, por la lluvia, por eso les mencionaba. Si es así, se comprende. Ahí está Kierna, ya la vi. Ya, yeah. Se comprende. It's okay. Now, let's go with the class we have for today. Today in the class, or yesterday, mejor dicho, estábamos viendo un poco de las daily routines. Usábamos el present simple para daily routines. El present simple habla de situaciones reales o rutinarias. Real situation, things that are true, or routines. Okay. For example, I wake up every day, or I wake up at 6 a.m., 5 a.m. Y veíamos lo de nuestra rutina diaria. You remember we were talking about the daily routine that we do every day. Y la mandábamos al chat. Okay. Now. Wait a second. Where do I have it? Deme un segundito. Vamos a hacer un review. Just gonna do like a quick review. Like this. Les explicaba que solo con I, you, we, they, porque los demás son diferentes. Okay, let's go. I live in El Salvador. This is something that is true. Es algo que es real. This is something that is true. I live in El Salvador. Si esto fuera negativo, you remember, we only need don't. Es todo lo que necesitamos. Don't. I don't live in El Salvador. Again, I live in El Salvador. I don't live in El Salvador. Now, in questions, we open the questions with do, the auxiliary. Do you live in El Salvador? Algo que me olvidé mencionarles es que cuando hacemos preguntas en inglés tenemos que hacer la entonación de pregunta. Do you live in El Salvador? It's not only do you live in El Salvador. No, just like that, no. Do you live in El Salvador? Tiene que sonar a una pregunta. No pueden decir ustedes que si así hablan las personas en Estados Unidos, así hablan. Sí, enmarcan mucho las entonaciones. They do it. So, do you live in El Salvador? Now we have, we like pupusas. Of course we do. ¿A quién no le gustan las pupusas? We don't like pupusas. So, no me gustan, right? Hay alguien a que no le gustan las pupusas. Carlos. What? A Carlos. Carlos Santana no le gustan las pupusas. Creo que él no es del Salvador. Dislike. Dislike. Ah, primera persona. Siempre cuando hago esa pregunta todo el mundo se ríe como, ajá, ajá, ¿a quién no le gustan? Carlos, oh my goodness. Bueno, tal vez la anestesia hace que le guste. Ok, bueno, cada quien tiene sus gustos. It's okay. Primera persona. Por lo menos puedo decir, yo conozco a alguien que no le gustan las pupusas. Ahora sí puedo. We don't like pupusas. Do we like pupusas? Sí, la intonation. Do we like pupusas? They work with me. They work with me. They don't work with me. Do they work with me? Do they work with me? You drive. ¿Recuerdan la pronunciación de la V? You drive every day. You drive every day. You don't drive every day. Do you drive every day? Do you drive every day? Do you drive every day? You see? Okay. ¿Qué les voy a mandar a hacer rapidito? Vamos a ir a practicar pronunciation, así como lo acabo de hacer. Todos tienen oportunidad de ir leyendo en the groups. Y después quiero que me creen dos examples, two examples por columna. O sea, dos más de los que ya están. Two affirmatives, two negatives, and two interrogatives. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes. Yes. Excellent. Yes. Good job. ¿Ya tomaron captura? Did you take a screenshot? Yes.
Recordarles, cuando alguien comparte pantalla, dale ustedes clic en anotar. Ahí se pueden dar anotaciones para que ustedes ayuden a escribir ahí. It's okay, you can do it. Okay, let's go and work. Recuerden que es el momento de ustedes para producir actividad. Ya sobre mi tiempo de hablar, this is your time. Practice pronunciation and do two examples, affirmative to negative to interrogative. Let's go. Aceptamos ahí la invite. Good job.
Teacher, ya estoy en casa. ¿Puedo ir a una de las salas? Yo hablando con el micrófono apagado. I'm sorry. ¿Qué pasó? Eli se acaba de conectar, ¿verdad? Yo también porque había perdido señal. Ya llegué en casa porque yo venía en el... Sí, me acabo de conectar. Ok, bueno, voy a mandarle entonces a unas salas para que trabajen un poquito, por lo menos en lo que resta, ¿ok? Por favor, sí. Uh-huh. Thanks. Rápido y furioso. Si no, solo lo puede proyectar y cada una va diciendo como su oración. Bye. Digamos. La nueva oración. Que por ejemplo, cada una. Ajá, Andrea dijo, I run in the morning, ¿verdad? Sí. Yo voy a decir, No, ahora Andrea tiene que decir la positiva como la negativa y luego la pregunta. I don't run in the morning. Ajá. ¿Y la pregunta? Él dice run. Run, run. Do you run in the morning? Do you run in the morning? Así. Every day. I don't live in El Salvador. We don't like buses. They don't work with me. You don't drive every day. Do you live in El Salvador? Do we like buses? Lapicero, hijo. Do they work with me? Do you drive every day?
Okay, good job. Let's go and see your answers. El grupo number one. Group number one is Andrea, Dayana, Helen, Kirna, and Stephanie. Andrea, please tell me an affirmative statement. I run in the morning. Run. Run in the morning. Okay. Dayana, tell me the negative statement. I don't run in the morning. Run. 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 Okay. Kirna, tell me the question. Do you run in the morning? Run. Run. Yeah, run. Para todos, run is not correct. You say run. Okay, like that. Run. Okay, let's go with the group number two. In the group number two, I have Carlos, Eliselda, Chani, Jenny, Karen, Mario. Mario, tell me the affirmative statement. I like coffee. Okay. Hani, tell me the negative statement. Perdón, repeat, Mario. I like coffee. We don't like coffee. Okay, thank you. And the question, please. Carlos. Pero que me... What? Carlos. Hola. Mm-hmm. Hola. Yes, I can hear you. Hola. Ah, sí, es que como comenzó el micrófono a veces. Ok. Creo que es por la tormenta. The Hola. Question. You need to tell me the question. Do we like coffee? Ok, thank you. Let's go with the group number three. Jacqueline. Tell me the affirmative statement. No tengo la primera información porque llegué ya tarde. Ok, entonces sería Marta y Dalia. Cookies. You cook cookies? You cook cookies. Cook cookies. Okay. You cook cookies? Cookies, okay. Mónica, negative. You don't cook cookies? Okay, cookies. And now, Jamie, the question. Perdón, me acabo de ingresar, llegué tarde. No tengo información. Okay. Marta, Lidia. Repítame la pregunta. La oración en pregunta quisiera. You cook cake? ¿Cómo? Can you repeat? You cook cake. Do you? Al inicio sería tú. Ajá. Yo cocino. Sería la pregunta. No la tengo bien. You cook.
Pero no se me dé por vencida tan pronto. No. Do you cook cake? Creo que era, ¿verdad? Do you cook cake? ¿Pastel? ¿Cake? I heard cookies. Oh, do you cook cookies? Do you cook cookies? Ok. Cook, guys, es cook. Con K al final, ¿ok? Cook. Cook. Que si me lo dicen con T al final como cut, eso es cortar, ¿ok? So, cook, cocinar, cut, cortar. Para que lo tengan ahí en mente, ¿ok? Now, let's continue. And let's see. Have you practiced the tongue twister? ¿Han practicado el tongue twister? Solo en la clase, ¿verdad? I can see that. Okay, we're gonna go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Esa R suavecita, scream, cream, cream, no, cream, 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 no, cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Me quedé sin aire. Okay. Oh my God. That's what you have to do. Pronunciation. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? Now, what is the challenge for today? El challenge para ahora es decirlo 10 times in a row. 10 times in a row. Y después, contarse los segundos en los que lo dicen. Let's see cuánto hace la teacher, porque ustedes van a superar a la teacher. You're gonna be better. Of course, better. Bueno, yo lo voy a contar, si no me creen, ahí lo cuentan ustedes también. One, two, three. Ice cream, juice cream, whipped cream for ice cream. Oops, 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 oops. Ahí está. 1 second and 43. Almost 2 seconds. Almost 2 seconds. Ice cream, juice cream, whipped cream for ice cream. 2 seconds. Almost 2 seconds. Yeah, let's see. 1 second and a half. That was it. Un segundo ahí, medio. Ustedes lo van a decir en medio segundo. Yes. Pero tampoco me vayan a hacer como, ya lo dije, no me oyó, su problema. No. Primero la pronunciation, ¿ok? Y después la velocidad, ¿no? Es que, yo les puedo decir que yo soy Flash, que ya fui y ya volví. Y ustedes no me van a haber visto, ¿verdad? Porque soy súper rápido. No. That's not the point. No. Ok, 10 times in a row. This time, let's go 10 times in a row. And then, we're gonna go with the time. Vamos a tomar el tiempo. Yes, ¿se comprende? Yes. Recuerden que no es una competencia yes. con los classmates. Es una competencia personal conmigo mismo. Porque tengo que ser mejor de lo que era ayer. Que mi compañero sabe más, pues se ha superado y sabe más ahora. Pero yo, es with me, okay? Aunque se van a tomar el tiempo, pero es para referencia propia, no de competencia, como, ah, yo puedo más, yo lo dije, no, verdad, aquí no estamos en eso, aquí estamos aprendiendo together, we're learning together, let's go then, there you have it. ¿Aceptemos ahí las invitaciones?
Okay, well, let's see the times. Veamos los tiempos. In the group number one, we have Ellen, Jacqueline, Jenny, Kirna, Marta, Lidia, and Stephanie. ¿Cuál es el mejor time que hubo ahí? The best time. The best time is the Stephanie. Okay. ¿Cuál fue el tiempo? What was the time? 1:13 segundos. Wow. Yeah. Okay. Good job, Stephanie. Good job. Y Stephanie así como, no, yo sí, no. Okay, good job, Stephanie. Me superó, good job. Vamos ahora con, a ver, los demás también, buen trabajo. Good job to everyone. Nada más que, ya les dije, es personal, ¿verdad? Vamos a ir personalmente cada quien. Carlos, Hani, Karen, Marlene, Marta, Idalia, Roxana Beltrán. What was the best time there? Hola. ¿Cuál fue el mejor tiempo en ese grupo? Ah, el buen tiempo fue Karen. Hizo 1:30. No, no, perdón. 1:30. ¿Cómo es? 1:30. Un segundo punto 30. Martí, Dalia. No, Karen. 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 1:30, ok. Yo dije, 1:30 sí. Segundos, ¿cómo fue? No, 1:30. Ice cream. Something like that it should be, right? No, 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 no. Ok, ¿y los demás cómo fueron si fueron más lentos? Ok, good job, thank you. Good job, Karen. Bueno, pues it's ok. Cada quien, ¿verdad? Su tiempo. Si usted se supera el día de mañana su tiempo, ya avanzó. That's it. Okay, let's go now again, and we are going to go with Andrea, Diana, Eliselda, Jamie, Mario, Mónica. The best time was for Andrea. It was Andrea? What was the time? Andrea, the time. 1:50. 1:50. Okay, okay, good job, good job, guys. Okay, excelente para todos los que participaron, everyone here. Ustedes si están practicando, si están intentándolo, ustedes van a ver, solitos van a ir viendo su pronunciación. You're gonna see that it's gonna be improving. I promise that it's gonna improve. Se los prometo. It's gonna be different, but you have to commit. Okay, se tienen que comprometer. This is for you. Okay, recuerden que esto es para ustedes. Si ustedes practican, ustedes mejoran. Si ustedes solo se conectan, así como todos les digo. Las clases virtuales dicen, no funcionan, es que no sirven, yo no siento un avance. Pues claro, ¿verdad? Nos conectamos con la cámara apagada, el teléfono está hablando solo, yo estoy ahí hablando con algún sillón, de repente llega el gato quiere poner atención, pero no, ¿verdad? It's not like that, okay. Claro, nos da sueño, yo sé. Yo ya vi como a tres personas bostezar y yo quería bostezar también. Es la hora. Ok, no, es que voy a empezar a hacer malabares aquí para entretenerles. Yo sé, es la hora. It's the time. Yo estoy cansada, believe me. Ok, I am tired too. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Ok, sacrificio para luego ver resultados. Ok, let's continue then. Now I will go with, wait a second, questions. We were talking about questions. Ya vimos un poco de esto, pero se la puede estructurar más acá. Y después vamos con las reglas de la tercera persona. You're gonna see it's different. Okay. Questions and short answers. Do at the beginning, then the subject, then the complement, and the answers. Recordábamos que las answers pueden ser yes or no. Y en las estructuras va a ir el subject, do, si es affirmative. Subject, don't, si es negative. Entonces aquí puedo formar yo muchas preguntas. You see, I can go with, okay, let me see. Okay. Do,
I work all days? Sí, ahí tengo una pregunta. Puedo responder, yes, I do. Another one. Do we like pizza? No, we don't. Vamos con otra. Do you live in La Paz? No, I don't like that. Fija, vamos haciendo ahí las questions with that. Okay. Queda cook dinner, like the beach, play soccer, do and day. Háganme un ejemplo con day, basados en los que nos faltan, y me lo mandan al chat. Y me lo mandan con preguntas. Ay, no he pasado la segunda asistencia, ¿verdad? Ya la voy a pasar, I'm sorry. Pero me lo mandan con la pregunta y la respuesta, en lo que ustedes mandan al chat. Yo paso la asistencia. Okay. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Dayana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Here. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Jenny Elizabeth, I'm sorry. José Miguel Catalán Alfaro. ¿Qué está pasando con José? Oh, ok, veo ahí en el mensaje. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Penja Llanes. Present. Ok, bueno, bien. No me mencionó a mí. Wait. A mí tampoco. Sorry. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Okay. ¿Quién más no mencioné? Sorry. Teacher, yo Ellen. Me desconecté. No sé si me escuchó. Sí, la escuché. Yes, I did. Ah, okay. Ellen you. Gabriela López Morán, right? Present. Okay, thank you. Veamos aquí. We do like pizza or we don't like pizza. Sería we don't. Do you work all days? Yes, I do. Work all day. You like the beach? Yes, they do. Okay. Do they listen to music? They are. No, no se contesta con are. Aquí se va a contestar con el do. Okay. Porque no estamos hablando del verb to be. Okay. Do they sell cell phones? Solo eso, solo será un momento. Okay. Ah, ok.
No todos me han mandado sus examples. Not everybody. Mm-mm. Okay. Okay, ¿quién me mandó hasta dos examples? Okay. Sigo esperando ahí. Okay, we're gonna go with the next activity. Para mientras terminan, explico the next activity. I'm gonna explain to you. Okay. The next activity is we're gonna do questions, okay, based like in an interview. Vamos a hacer como una entrevista. We're gonna do questions. So, porque van a ser de una entrevista, obviously todos van a ser do you, like that, okay? Porque es como para una entrevista. Do you live in El Salvador? That's an example. Do you like pupusas? Si no le gusta, no lo contrato. Mentiras. Do you drive a car? Do you... Ya no le puedo decir más porque me voy a acabar las opciones de preguntas y ustedes ya no van a tener. Do you. Vamos a hacer cinco, at least five questions for an interview. Cinco preguntas para una entrevista. Five questions for an interview. Using do you, verb, complement, question mark. ¿Ok? ¿Se comprende? Yes. Is it clear? Yes. Yes. Okay, okay, we're gonna work together for this activity. Después, esa viene de la mano con la siguiente actividad. Así que hagan, please, esas questions, porque después vamos a una activity. Like that. Go, let's go. Let's go, let's go. ¿Han llegado los invites? ¿No tienen las invitaciones? ¿No? Roxana. Hello, Roxana. Do you like salad? Do you like apple? Do you like customer support? ¿Cuál digo, Diana? Do you like apple? ¿Me gustan las personas? Apple es manzana. Ah, people y apple.
Roxana. Can you hear me? Hola, hola. Sí, hay que enviar aquí como por la señal bien, bien. Se me corta, pero es que se me salió del grupo. Ah, ok, ok. Bueno, la voy a asignar nuevo. Vaya. Uh-huh. Ojalá no se salga.
Do you like to travel? Do you like medicine? Medicare? Do you like money? Sí, la primera es do you like atención? Solo la primera. Atención. Ajá. Y el negativo serían todos I not. I don't. I don't. Para pasar los negativos tiene que ser don't. Solo, solo va a decir, digamos, no, you don't. Y cuando es afirmativo, solo es do you work in team groups? No. No, que no me suena. Do you work in team groups? Teacher. Yeah. How can we say equipo? Como trabajar en equipo. Do you work good in groups? Do you work good in group? Good, de bien. Mm-hmm. Trabaja bien en equipo. Oh. Do you work with it good in groups? Good in group. Do you work in team, in a team, or in a team? También in a team puede ser. La habíamos puesto, do you work in team groups? Pero no sé. Do you work in team groups? Eso significa literalmente trabaja en grupo, en equipo de trabajo. Está bien así. Yeah, también. Also. Mm-hmm. Okay. Karen and Jacqueline. Bye, esperamos. Será tu manera. ¿Quieres hacer la pregunta? ¿O cómo? De Karen. Hola. ¿Qué pasó? Karen, puede preguntar usted a Jacqueline. ¿Con cuál vamos en la tercera, verdad? Fíjese yes. Que acá nosotros escogemos sí. Cuál le queremos cualquiera. Preguntar. Usted elige cualquiera. Ah, ok. Do you have a car?
Okay. Now, with the list of questions, con la lista de preguntas que hicimos, vamos a entrevistar a nuestros classmates, okay? Porque ahorita estábamos haciendo lista, right? We were doing like a interview list of questions. Now, we will go to interview other classmates. Vamos a hacer listita de yes and no. For example, like this. So we're gonna ask the question and we're gonna do yes. And we're gonna do, wait. No. So vamos a ir contando. For example, I ask Monica. Monica, do you like the beach? Playa, do you like the beach? Yes, I do. Okay, excellent. Andrea, do you like the beach? Yes, I do. Okay, and another classmate is going to be... Okay, para mi pregunta uno, I'm sorry that I didn't do it here. Para mi pregunta uno, así miren. Yes. And Mario, do you like the beach? Yes, I do. Okay. I'm gonna go with my question number two. So para darle examples. Ajá, en esta voy a tener no. Marta, Idalia, do you like pupusas? Yes, I do. Okay. Stephanie, do you like pupusas? Yes, I do. Carlos, do you like pupusas? Dislike. No, I don't. No, I don't. But dislike is also good response. Yeah, I dislike them. Pero sí, lo que pasa es que estamos haciendo yes, I do, and no, I don't, para practicar la estructura. But, no, I don't. No se desordenen, niño, no por favor. No se desordenen, no, niño. I don't. Solo don't. Llamando al relajo, solo porque ayer se estaba desangrando. Qué valor. Oh, my goodness. Si dije algo ayer, se me pasó algo, lo siento, disculpen si alguien le dijo algo que tenía que decirle. Anda, todo quedó grabado. Pidiendo la todo sueño. Quedó grabado, sí. Todo quedó grabado. Y ojalá que, todos que, sus que el... secretos oscuros los supimos ayer. Ya. Yeah. Que le gusta la lasaña. Ay, no. Lasaña, y fresco. Sí. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo dijo? Y me dijeron un fresco. Fresco de tamarindo. De tamarindo, algo así. Ajá, something like that. Yeah, it's true. Ahí lo tuvimos con estupefacientes in the class. Okay. Okay, ¿se entiende la actividad? Do you get what we're doing? Yeah? Yes? Okay. Yeah. We're going to have time to ask questions to our classmates, okay? Vamos a ir a practicar. We're going to do yes, I do. No, I don't. And we're going to do the questions. So it's una conversational practice, okay? That is all that is going to be. Para que tengan oportunidades, voy a mandarlos en salitas más pequeñas para que todos puedan hacer sus preguntas. Let's go. Roxana, Marta, you have the invites.
Okay. Do you like attention? Yes, I do. And you, Jamie? Yes, I do. Okay. Do you like drink coffee? Yes, I do. Yes, I do. Ya me iba a contestar que no. No le gusta. Yes, I do. ¿Otra? Do you like do exercise? What? Do you like do exercise? No entiendo. ¿Si le gusta hacer ejercicio? Ah. Yes, I do. No, I do. Pero no se me nota. Sí me gusta, lo que pasa es que tengo un problema de mi metabolismo es súper, 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 súper lento. Un vaso de agua me engorda, entonces. Pero sí me gusta, sí lo disfruto. What kind of exercise? And you? Yes, I do. I like to go to the gym. Hola. No, I don't. Okay. Do you work in team groups? Que si usted trabaja en equipo. Yes, I do. Okay. Vaya, Marta Lidia. Así es como tiene que contestar. O sea, sí o no. De lo que se le está preguntando. Por ejemplo, en la primera, que era, do you make a report? Como si usted hace reportes, la respuesta si es sí, si usted lo hace, entonces tiene que decir, yes, I do. Y si usted no lo hace, entonces tiene que decir nada más, no, I don't. Bye. Do you like social people? Do you like social people? Qué sospechoso se vio cuando entré a la sala. Pareció ver ahí algo suspicious. Para nada. No, vaya. Me lo imagino. ¿De qué sala es? Okay, continue. I'm sorry. Yes, I do. No, I don't. Social people. Vaya que nos ayuda a leer cómo es social people. Do you like social people? La gente sociable. Ajá. Social people. ¿Yo? ¿Cómo? Social people. Social. Es que nosotros ya vamos preguntando como, ¿te gusta ser social con las personas? Oh, entonces, ¿do you like to be social? To be. Se lo voy a mandar aquí al chat. Do you like? Se hable, no, sí. Así, do you like to be social? Do moros. ¿Otra vez? ¿Vale? Do you have motorcycle? Motorcycle. Yes, motorcycle. Yes, I do. Yes, I do. ¿De verdad manejo un motorcycle? Really? Así es. ¿Nunca han tenido accidentes? No, porque no andamos en la calle todavía. Pero en el pasaje. Solo compré las tortillas donde la niña Mari. Okay. Do you have a dog?
Yes.
Okay, so that was a good activity. Les escuché practicar bastante. Tengo un grupo bastante dinámico aquí, así que eso sí me gusta porque participan. Yo creo que es porque se conocen. I think that's the reason. Que otros grupos se van allá y apagan la cámara, apagan el audio. I don't know what is happening. También escuché muchas personas ayudar a sus classmates, and that's good as well. Thank you very much for doing that. Se aprecia un montón que hagan eso y que se tomen el tiempo, ¿verdad? No solo, porque no me gusta el grupo que sea como que, ay, me voy a reír del compañero, sino que let's help each other, ayudarnos mutuamente, ¿ok? Well, antes de irnos, I'm just going to explain this really quick para que mañana que vengamos ya tengan esto en mente. A ver, les he estado explicando el presente simple para I, you, we, and they. But we have rules, tenemos rules para el present simple de la tercera persona, que es he, she, it. Pasa que cuando es la tercera persona, when we have the third person, le tenemos que agregar the letter S. For example, we have I play soccer. But if we're talking about the third person, I'm going to say she plays soccer. Entonces, there are some rules son reglas, to add this S. Generalmente solo se agrega la S. That's it. We're just going to add the letter S. Pero we're also going to have to add, wait a second, E-S-I-E-S. Sorry. Dependiendo de las reglas. And these are some of the rules. Miren. Look. So, for most verbs, para la mayoría de verbos, only add the letter S. For example, work, it's works. You see? Para todos aquellos que terminan en C-H, S, S-H, X, or Z, se va a agregar E-S. Watch, watches. Pass, passes. Relax, relaxes. Rush, rushes. And like that. Dice, para los verbos que terminan así, miren, pay attention. Y, la letter Y, pero antes hay una consonant. Entonces vamos a eliminar la Y, vamos a cambiarla por una I, and we're going to add ES. So study se convierte en studies. Pero es muy importante que pongan atención. La que está antes de la Y tiene que ser consonante. Has to be a consonant. Porque aquí viene la siguiente regla. Si la que está antes de la Y es una vowel, solo agrego S. Play, plays. Fijan, I mean, vowel, vowel. Que es consonant, consonant. So aquí se aplica la regla, aquí no. Y las irregular forms. Do es does. Por lo tanto, ya se van a dar cuenta que el auxiliar para negar es doesn't. Para preguntar es does. Go is goes. Verbo to be que es irregular. Y have, has. Have, has. Eso es como, si quieren, you can take a screenshot, pueden tomar una captura para que ya vengan con esta información el día de mañana. Porque tomorrow, yes, we're going to work with this. Remember, it's the simple present, de nuevo es el presente simple, pero va a ser para la third person. Y ahí sí aplican reglas. So tomorrow we're going to do affirmative statements, negative statements, and questions with the simple present of the third person. Presente simple a la tercera persona. ¿Se comprende? Yep. Okay, let's go with the last attendance y para que nos podamos ir. Yeah, let me see. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñato. Hello there. Dayana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen
Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kierna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ok, you can go now, pero recuerden que siempre pueden apartar 10 minutos conmigo, por ejemplo, si quieren que les explique o refuerce un tema más adelante, ok. Siempre pueden apartar ahí, me escriben, teacher, yo ahora, ahí el contacto que aparece como ME es el mío, me, ese es mío, that's me, por eso lo tengo así. Ok, pero you can, me pueden ahí mandar mensaje, me puedo quedar mañana 10 minutos con usted, and that's it, ok. Yes. Okay. Okay. Have a good night. Bye bye. Good night. 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 Eliselda. Hola, lo siento. Ah, okay. Se va a quedar. Oh, okay.